se derrumban todos los templos. Cuando muere el último dios, el hombre busca el olvido de sus angustias en el juego, la violencia y la muerte. ¿No está jugando, Ray? Claro que sí. Ah, claro que no. Dejamos esto para otro momento, va. Puedo ganarte. ¿Cuánto apuestas? Ah, yo nunca apuesto en el juego del ajedrez. Es un juego demasiado noble. Y tú ya debes demasiada plata. Ya te he dicho que les pagaré. Y les pagaré a todos. Por favor, Ray. ¿No te bastaría un torneo entero de ajedrez para cancelar tu deuda? Dentro de 2 meses estaré mejor. Dentro de 2 meses estará en la cárcel. Van a intervenir tus 2 compañías. Le debe una fortuna a tus amigos y no quiero saber lo que le debe a tus enemigos porque... Solamente yo lo sé. Sí, yo también lo sé, Rey. No te preocupes. Lo hemos hablado entre nosotros. Tú sabes que te queremos mucho. Y quizá no tengamos una buena solución para ti. ¿Sí? Vístete. Déjala que termine primero. He dicho que te vistas. Sigue. Vístete. Déjala que termine primero. Tina. Hola. Al fin. Pueden pedirme lo que deseen. No lo han elegido todavía, señorita. ¿Y dónde está Enzo?
Este cuadro no lo filmé en el Palacio Antonioni de Venecia, Enzo. ¿Tú crees? Mi última y más bella adquisición. Señoras, les presento a Justine. La humanización del arte. Espero que no seas ilusiones sobre ti, Enzo. Sobre ninguno de nosotros, carísima. Bueno, por fin estamos todos reunidos. Como ustedes saben, estamos aquí para celebrar mis primeros 1.000 millones de dólares. Y les aseguro que va a ser una fiesta de primera. A propósito, hablé con Ray. Aceptó. Ahora te daré los detalles completos. Después de todo, la idea es tuya. Yo le dije a Enzo que acepto el reto. Pero primero quiero saber las reglas del juego. Son muy simples. Muy simple. Si ganas, todas tus deudas serán definitivamente borradas, olvidadas, canceladas. El reportaje del año. Mi premio Pulitzer. A mí me debe 3.5 millones de dólares. A mí 3. Cancelaremos a todos tus acreedores. Intervendré para parar cualquier acción contra ti, legal, fiscal u otra. Esos son los términos de la apuesta. Pero a ti, Ray, ¿qué te queda por apostar? Tus bienes están embargados. Tu libertad te espera la cárcel. ¿Qué te queda por apostar? Piénsalo. ¿Conoces el proverbio francés? Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Mi vida? Digamos tu fuerza, tu habilidad, tu inteligencia contra otra habilidad, otra inteligencia, otra fuerza. Un duelo. Ustedes están locos. No, un duelo no. Mejor una cacería. Ajá. Ustedes serían los cazadores. No, tú eres demasiado fuerte para nosotros, Rey. ¿Conoces a Paradise? Paradise, el que llaman el soldado. El mismo. Es un cazador nato. Tiene libertad para todo, para hacerte trampas, para destruir tus bienes y para destruirte a ti. Recuerda, Rey, hasta el amanecer. Y si sobrevives, será para empezar una vida nueva, distinta. Con nosotros, como siempre. Ya sé que ustedes son todos depravados, viciosos y torcidos. Eres uno de los nuestros. Sí. Pero no sabía que eran totalmente locos. ¿Se imaginaron que yo podría aceptar esto? No tiene para escoger, Rey. Siempre llega el momento de pagar las deudas. Pero tú, que siempre buscas experiencias arriesgadas, ¿cuánto te vas a divertir? Todos perseguimos nuestra obra maestra, ¿tú no crees? Yo cada vez que coloco un arma en el mercado siento la emoción del coleccionista. Pregúntaselo a Enzo con cada cuadro, cada objeto antiguo. O a Sonia con cada amante. O a Joseph, que pasa la vida contando sus pozos de petróleo y aún compra más. Tina. Tina ha entrevistado todas las celebridades del viejo y nuevo mundo. Y aún sigue insaciable. Ya ves, Rey. Yo detesto el peligro físico y todo eso. En cambio tú, que amas la audacia, la fuerza y el poder, tú sí te vas a divertir. De cierto modo te envidio. Porque si tú vives, vas a lograr tu obra maestra.
Isabela. Isabela. Papi, ven a buscarme a la clase de baile. Y por cierto, ¿cuándo me llevarás al Lambato? De dispararme. Ray, me pareció oír un ruido, tal vez un disparo. ¿Qué dices? No te oigo. Acaban de dispararme. Pásame con Enzo. Enzo, yo es lo mismo, mi amor. Recibiste la visita del soldado. Es demasiado tarde, Ray. El juego empezó. Paso, Sonia. Yo no juego, ¿me oyes? Yo no juego, ¿está claro? Dilo a Enzo y a los otros, si no... ¿Si no qué, Ray? Te vas a quejar a la policía, pues anda. Y mañana estarás en la cárcel de por vida. Sabemos demasiadas cosas sobre ti y sin nosotros estás perdido. Con nosotros tienes una oportunidad de salvarte. Tú me dejaste, pobrecito. He tenido más hombres que los minutos de vida que te quedan. No te olvides. El soldado anda detrás de ti. Run, baby. Run. Matar. Matar es fácil, muy fácil. Lo difícil es hacer sufrir. O tal vez lo difícil no es morir, sino saber que uno va a morir. Saber dónde, cuándo y cómo. A nuestro pueblo le gusta la sangre y lo acepta. Parece que al hombre le gusta hacer daño. He filmado animales y seres humanos por todo el mundo. El único animal que tortura y mata por placer es... ¿Sonia? Es el hombre. Qué bella eres cuando odias. Por puro placer. Ni siquiera para defenderse. Y comer. Thank you.
Alberto, Alberto, toma. ¿Qué, se va de viaje? Por unos días, toma la llave. Búscame el carro y me lo estacionas allá atrás, en la callecita, tú sabes dónde. Ah, sí, órale, ¿era otra mujer que lo persigue o el marido? Los dos, Alberto. La vida es corta, hay que vivirla. Tu amigo, Rey. No soy tu amigo. Enzo te llama, ¿no? ¡Vete, Rey! ¡Dime, cuánto te paga! ¡Dime! ¡Vete, Rey! ¿Acaso yo soy un leproso? ¿Qué te pasa? Para mí sí. Para mí eres contagioso, Rey. ¡Vete! De mí. ¿Cómo está? Claro que sí. ¿A dónde vamos? Tengo que salir de la ciudad urgentemente. Ni mi mujer, ni mi hija Concepción, ni mi hijo Antonio,
¡Ni mi suegro Adolfo! Podrían olvidarse de usted, amigo Valera. Gracias a usted tenemos una casa nosotros. Apúrate. Tengo que salir de la ciudad. Que usted tiene problemas. El gobierno tiene la culpa también de esto y no hace nada. Al final uno vota cada 5 años. ¿Y para qué? Para nada. Fíjese. Para nada, señor Valera. La derecha, el centro, la izquierda, todo es igual, señor Valera, fíjese. Todo es igual. Venir ni siquiera. A las 8, Héctor, en la parada de la línea. Tenía tantos deseos de estar en tus brazos. Mi madre no me dio más que 2 días. ¡Qué tiempo tan corto, mi bello ángel! Tenemos solamente 2 días para iniciarte en todos los misterios del amor. Bueno, he venido para educarme y no me iré hasta volverme una experta. ¿Buenas? ¡Dios mío! ¡Esto es una traición! No te asustes, Eugenia. Dolmancé es el maestro que nos hace falta para tu aprendizaje. Es un hombre amable. Además, posee el grado de filosofía necesario para la formación de tu entendimiento. El pudor es una vieja virtud de ese cargo. Pero ¿y la decencia? Otra costumbre gótica de... Señor, por favor. Eugenia, no seas tan tímida con este encantador amigo. Hola, Ray. Vino con el propósito de educar. Estamos muy orgullosos de ti. Ya son varias horas que resistes al soldado. Está bien. Dile a eso que renuncio. Así que trataste de abandonar la ciudad. Eso no estaba permitido, no rompas las reglas. Además, piensa que todas las salidas de la ciudad están bloqueadas. Hay que pelear. Tienes que pelear. Pero el soldado no va a renunciar. ¿No acabas de escuchar una explosión hace unos segundos? Apuesto que acaba de destruir algo que te pertenece. Cuidado, Ray. Estás perdiendo puntos. Pero vamos a ayudarlos todos, ¿no creen? Yo tengo exactamente lo que Rey necesita, cualquier calibre. Presta. Hola, Rey. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un Nens, un Lilliput, que es lo más pequeño que se ha hecho en el mercado? ¿O quizás tú prefieras un 15 milímetros, que es lo más grande que se ha hecho en el mercado? Se fabricó en 1810 en Balkans. ¿O quizás tú prefieras un Superplan? ¡Basta, Ted! Se trata de la vida de un hombre. ¿Aló, Rey? Soy yo, Tina. No nos decepcione. Todo el mundo ha hablado mucho sobre ti. ¿Sabes en qué pienso? He entrevistado a los hombres que mueven el planeta. El coronel Gaddafi, el imán Khomeini, los dirigentes de las Brigadas Rojas, el general Sharon, los jefes de la OLP. Todos hablan de la muerte de los otros, pero ellos están bien protegidos. Tú eres el único hombre que puedo entrevistar mientras lucha con la muerte. Dime algo, mi amor, declara. ¿Qué sientes? Te voy a decir algo. Vete a la mierda. Ay, no entiendo por qué es tan desagradable conmigo. Ray está agotado. Ya no le queda mucho tiempo más. Nadie me habla así a ti, nada costa. Una hora o dos, máximo. Aguantará mucho más, por lo menos 3 horas. Quizás 4. Ray no es como ustedes. Es un hombre. El juego continúa. Yo prefiero las peleas de gallo. Te hablo así porque no eres su tipo. Profesionalmente lo soy. Publico lo bueno y lo malo de los seres humanos. Aunque a mis antepasados siempre les cargaste una buena dosis de lo que tú consideras malo. Querido, ustedes son los amos del valle y pueden soportarlo todo. Tienes poca ética. El estilo es lo esencial.
Y los valores éticos hoy se ahogaron en la piscina. La información mal manipulada manipula a los hombres. Mucho talento, mucho estilo, muchas agresiones e insultos. Mis manos están limpias. Pero huelen a indios muertos. Y a corrupción. Señores, no turben las marionetas. Apuesto a que adivino, Eugenia. Se trata de tu madre. ¡Ay, qué vergüenza! Adivinaste. ¿Y por qué no haber llevado a cabo una idea tan sublime? Me faltaron los medios y el valor. ¿Y ahora, Eugenia? Ay, ahora. Ahora soy capaz de todo. Que me den los medios y ya verán. No, Enzo. ¿Por qué vendría a verme? Tú sabes que entre él y yo todo terminó hace mucho tiempo. Claro. Si él viene por aquí, yo te aviso. No te preocupes. Pero lo dudo. Él no tendría el valor de venir acá. Es un perro. Claro. Hasta luego, Enzo. Saludos a todos. Y es verdad que soy un perro. Y sin embargo, no le dijiste nada a Enzo. Yo no soy una perra. Y nadie me obliga a hacer lo que yo no quiera. Ni siquiera Enzo Sbrigani. Se han vuelto locos. ¿Por qué? Mientras no te atacaron directamente, te parecieron sensacionales. Tú no sabes hasta dónde pueden ir. Claro, Rey. Una cacería a muerte, ¿no es cierto? ¿Tú quieres saber algo? Pienso que te mereces lo que te está pasando. No lo digo por mí. Yo no soy como Sonia, que te odia porque tú no la quieres. Lo digo por el mal que has hecho siempre alrededor tuyo. Ya sé lo que me vas a decir. No existen fortunas limpias. ¿No es cierto, Rey? Pero siempre recuerdo a los pescadores de Cabo Negro, a los que acorralaste para arrebatarle sus terrenos. Claro, ahora hay bellísimas marinas allá, muelles, yates y un centenar de mendigos más en los ranchitos. Los has robado a todos, a los pescadores, a los campesinos, a las mujeres, a sus hijos. Pienso que te mereces lo que te está sucediendo. Debes sentir un poco de angustia, de desesperación. Está bien que tengas un poco de muerte en el alma. No me importa tu moral de hermana de la caridad. No te pido nada para mí. Sino para mi hija Isabela. Yo me las voy a arreglar para abandonar la ciudad. Pero Isabela no puede quedarse sola. Anda, búscala. Y dile que la llevaré a Ulan Bator. Puedo contar contigo. Cuando un perro te ayude a cruzar el río, no le preguntes si tiene sarna.
víctimas. El personal ha sido evacuado, pero todas las oficinas de Valera Corporation están totalmente destruidas. No se han podido todavía encontrar las causas del incendio. El capitán Peralta quizás tiene una opinión. Bueno, no se trata de un accidente. Mis hombres han descubierto restos de explosivos. No estamos seguros todavía, pero parecen cargas portátiles de Nitro Z, un sistema nuevo. You hear that? Yes, Colonel. The Nitro Z. We are the only one to have it. Who could have found it? Nobody. It's impossible. Well, if the one I have in mind, it's perfectly possible. To the embassy, quick. Y tiros. Esta ciudad es un tiradero. Eso lo sé yo. Pero me están tratando de matar. No, hombre, no. No hablaba de eso. Tiros. Están tirando por todas partes. Ven. El impulso vital. Copulan. Hacen el amor. Tiran. Cogen. Tratan de reproducirse. En toda la ciudad es lo mismo. En todo el mundo es lo mismo. Piensa por un momento en millones y millones de seres haciendo el amor al mismo tiempo. Bueno, no todo está perdido. Eso les ayuda a olvidar lo que se les viene encima. Gerard Ford, Leonard Bresnet en la cumbre de Vladivostok. Limitación de armas nucleares. Pero este periódico tiene 8 años. Mírame esto. El presidente Kennedy obliga a los rusos a quitar los cohetes de Cuba. Desastre francés en Dien Bien Phu. El general MacArthur en Corea. El general de Gaulle, usted no lee sino noticias viejas. No, no son viejas. Son las de mañana. ¿Usted sabe qué hace la Tierra? Da vueltas, vueltas y más vueltas. No hay salida. Ninguna salida. Si quiere un trago, se lo sirve. Gracias. Tengo que ir. Irse, quedarse. El mundo no va a cambiar.
ya están otra vez ruki. Oiga, recuerde, para cualquier lado que uno se voltee, siempre le quedará el culo por detrás. Me gusta el silencio del ajedrez. Silencio roto por ti, Joseph. ¿Para qué diablos sirven los psiquiatras? Somos las muletas de los cojos del cerebro. Cuando nuestros antepasados construyeron este país, los psiquiatras todavía no existían. Estaban en gestación en algún país de Europa Central. Es el soldado. Hola, Hennek. ¿Y a mí qué me importa eso? ¡Encuéntralo como sea! Y vuelva a llamarnos por teléfono, Paradise. Paradise, esta es tu misión. Todo el éxito de esta operación depende de ti. Es una orden. Cumple, ¿no? Perdieron a Ray. A fuerza de hipnotizar a tu enfermo, parece que lo volviste un imbécil. No, él tiene un coeficiente intelectual extraordinario. Te lo presentaré. No, muchas gracias. Es uno de los casos más notables de obsesión paranoica que he observado. Fue condicionado para mediciones especiales, pero el mecanismo se le trabó y... Claro que conociendo el código, las claves, uno lo puede lanzar contra cualquier presa. ¿Y eso no te crea problemas éticos? Ah, para una periodista que ha pedido que le organicen bombardeos con napalm nada más que para poder cubrir la noticia, eso de ética profesional te queda muy bonito. Yo no uso el napalm, los militares usan el napalm o el agente naranja. Me contento con filmar sus efectos. Pero utilizar a tus pacientes como conejillo de indias... Por favor. En lugar de confrontar sus respectivas cochinadas, ¿por qué no pensamos un momento en Rey?
es un hombre extraordinario. Hace hora que el soldado lo va persiguiendo y él sigue escapándole. ¿No es increíble? No se lo dije yo. Ah, sí. La idea es tuya. Y te aseguro, cara mía, que es una idea de oro. Llevar un hombre a la tumba porque no pudiste llevarlo a la cama. ¿No es así? Yo lo hubiera llevado a la tuya, pero Ray es un hombre a quien no le gustan las viejas maricas. Marica no, bisexual. Lo mismo que tú eres lesbiano. Magnífico. Eso se merece el rabo y las dos orejas. ¡Olé! Maricas viejas, putas jóvenes, alcohólicos cobardes, drogadictos, ladrones, traidores a sus mejores amigos. Eso es lo que somos todos. Pero por eso somos ricos, poderosos, intocables. Nadie es intocable, señor Maisonneuve. ¿Saben por qué Enzo se regocija de la suerte que corre Rey? Ah, no lo sabían. Porque Rey le salvó la vida en un momento dado. Cuéntales, Enzo, por favor. Sí, es la pura verdad. Fue hace muchos años, durante una cacería de tigres. Un animal herido me atacó y Rey se interpuso con un puñal y lo mató. Cuando un hombre le debe todo a otro hombre, no le quedan sino dos soluciones. Una es agradecerle eternamente, lo que me parece sumamente aburrido. Y la otra es prepararle la mayor traición, la mayor agonía. Y esto en vez me parece sumamente entretenido. Ovejita, el lobo está al acecho. El lobo feroz está al acecho. ¡Cállate, imbécil! ¿No le parece que esto ya ha durado bastante? Tú tienes miedo, Joseph. Lo habremos oído todo cuando don Joseph Ortiz y Ortega se preocupa por la vida de un hombre cuando sus antepasados, los conquistadores, en unos cuantos años masacraron 70 millones de indios. Les hicieron beber aceite caliente, les sacaban la lengua con pinzas. Y todo en el santo nombre de la iglesia. Tú puedes hablar lo que quieras, monsieur, con tu revolución de mierda y tu guillotina para todos. Todo lo que yo quiero es que el rey se salve de este gringo loco. Odio a los gringos. ¿Y por qué entonces no apuestas a rey? Porque esto ya no me divierte más, animal. ¿Apuestas, Joseph? ¿O te dio miedo? El doctor Hennek juega con sus pacientes. Tina quisiera ser un bestseller sobre nuestras vidas. Y Sonia nos usa para su venganza personal. Yo, si me ensucio las manos, será con sangre ajena. Un repentino acceso de fiebre. Mi socio, don José Ortiz, tiene remordimientos. Bueno, los felicito a todos, porque de un simple adagio hemos llegado a un crescendo rossiniano notable. Esperaremos el amanecer en la Casa Grande.
¡Ay! ¡Que no quiero que vean! Heard the news? Yes, what's going on? No doubt it's natural Z. And the only one who could find it and knows how to use it is Sergeant Paradise. Who is this Sergeant Paradise? He's a specialist in explosives working for Petrosac. That doesn't explain anything. He's working for the Special Forces. He's an exceptional soldier. He did a very good job for us in Vietnam. Tell us, Colonel. You trained him. Yes, sir. You conditioned him. Yes, sir. Conclusion, he's a dangerous psychopath and a killer. He's supposed to be cured, but he's still under treatment with Dr. Hennick, who is the best psychiatrist in town. Paradise can't be the only nut in this city of nuts. What makes you suspect him? I told you, sir. Only he could have had access to Nitro Z. Sometimes our heroes become a bit of a problem. Find him, Colonel, and send him back to the States. He might resist. Do whatever you have to do. He's armed. How far should I go? Go as far as you have to. Which means? Just go ahead and do it. Is that clear? No matter how? Colonel, you know the orders. Proceed. We know the hunter he is, we know the prey, but we don't know how to stop this damn hunt. I still haven't been able to find Dr. Hennick, Colonel. It seems he's at a party at Casa Escondida. It was Miguel's house? That's the place. As the old man would say, under no circumstances should you bother these people. It's with their help that we are in this country. Exactly what he said. Ay, 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 miren qué belleza. Este sombrero, importado del Ecuador, se llama Panamá. Y en el esplendor de una luna llena, esto es para los ejecutivos. ¿Ves para esto? $100. ¿Lo ven? Es una belleza, un sombrero de ejecutivo, bajo de una luna llena. ¿Cómo es la broma? Terminaste de beber, ¿verdad? Tienes que pagar. No quiero otra cerveza. ¿Qué tienes que pagar, chico? Vámonos de aquí, vámonos de aquí, te estoy diciendo, borrachito. ¿Te has figurado tú? Esto es mío. Así es, soldado, sí. Tarde o temprano, aquí hay que pagar. Hola, Paraíso. Chao, Paradise. ¿Por qué lo llamas Paradise? Seguramente porque mandó muchos al infierno. Thank you.
gone on the war path. Let's go. Que no le digas más droga. Tú sabes que está enfermo, tú sabes que está loco. Justamente. Ese hombre me da miedo. Yo le doy todo lo que me pide. Le digo que sí a todo. ¿Te dijo en qué está metido? Me dijo que le ofrecieron dinero. Mucho dinero. Para destruir un hombre. ¿Quién? No sé. ¿Rivareva? No sé. ¿Quién no pagó? Su médico. ¿Doctor Hennek? Sí, ese es el hombre. God damn. It's worse than I thought. Adiós, Nyok. Ella no se llama Nyok. Se llama Coromoto González. Y es de Maracaibo, loco. Ah,
La casa donde fueron colocados los explosivos pertenece al señor Ray Valera, el conocido promotor. Recordamos que su compañía más importante, la Valera Corporation, también fue destruida hace algunas horas por una explosión. Según fuentes fidedignas, las empresas del señor Valera estaban a punto de ser embargadas. Y como este último hasta el momento no se ha podido localizar, nos podemos preguntar... Quise decirle dónde estaba, pero hicieron daño, tanto daño, Rey, lo que me hizo esa mujer, lo que me hizo. ¿Dónde la llevaron? ¿Dónde? Rey. Rey. Toda la humanidad ha sido siempre empujada hacia el abismo de la muerte violenta. Hay distintos tipos de morituri, los nobles, los indignos, los heroicos, los inconscientes. La muerte violenta los atrae a todo. En todo el mundo, todos se matan. Pero hay quien no puede esperar que esta muerte llegue por sí misma. Y la invocan, le reprochan que tarda demasiado. E impaciente, se vuelan los sesos con un tiro. ¿No es maravilloso? No te entiendo, Rey. No te entiendo. ¿No te acuerdas la regla del juego? Tu aporte en el contrato. Tu apuesta es tu vida. Y todos los bienes que te quedan. Y entiendo que Isabel es uno de ellos, ¿no? Si llegan a tocarla, los mataré a todos. Pero por favor, no dramatice, Rey. Isabel es para nosotros solamente la seguridad de que seguirá en la lucha hasta el fin. Sin tratar de escaparte. ¿Dónde está? ¿Qué han hecho con ella? No te preocupes, Rey. Isabel está en un lugar muy seguro. Enzo. Deberías decirme. ¿Dónde está mi hija? Chao, Rey. No hay duda que la vitalidad humana es admirable. Es la mejor manera de despertar su agresividad. ¿Qué va a hacer ahora? En todo caso, ya no tratará de salir de la ciudad. Amigos, ya va a ser la hora de la cena. Deberían ir a prepararse. ¿Y si él llega hasta aquí? Es lo que yo espero desde el comienzo. ¿Y tú no? Thank you.
go! Y resulta que las cuatro monjas eran todas travestidas. Escrúpulos en los negocios. Hoy la política. Sería la primera vez. De veras que la primera. Me encanta ver cómo tan temibles enemigos políticos comparten con gusto el caviar y la champaña. Coronel Bouvier. Escrúpulo. Qué placer. Buenas noches, señor Briani. Tengo que hablar con el doctor Hennek. ¿Es urgente? Muy urgente. Lo voy a esperar en el salón. Oh, no, en absoluto. Entre nosotros no tenemos nada que ocultarnos, ¿verdad? Nada. Nada. En ese caso, doctor Hennek, le ruego intervenir inmediatamente en el caso del sargento Paradise. Después de todo, es su cliente, su paciente, y solamente usted puede pararlo. ¿Y a usted? ¿Quién lo envió aquí, coronel? Nadie. Yo estoy tratando de evitar un desastre. Coronel, recuerde que usted no se encuentra en su país. Nadie le da derecho a intervenir. Y menos en un domicilio privado. Ustedes deben parar ese juego. Paradise es un peligroso psicópata. Por favor, coronel, usted sabe perfectamente que cualquier cosa que le pase a Paradise no es de su incumbencia. ¿Por qué no prueba este delicioso vino? No, muchas gracias. Y menos con usted. Coronel, este asunto privado se trata de una deuda. Y nosotros aquí somos la parte afectada. Coronel, ¿qué haría usted si alguien le debiera 8 millones de dólares? En mi país, señor ministro, no conozco oficiales millonarios. Yo sí. Yo también. Doctor, insisto, Paradise ya no sabe lo que hace. Coronel, es ahora cuando ustedes se dan cuenta del peligro que representa Paradise. ¿Por qué no lo pensaron cuando lo formaban, o mejor, lo deformaban en sus campos de entrenamiento? ¿Por qué no lo pensaron antes de convertirlo en una máquina de matar? Era la guerra. El mundo está en guerra desde que existe, coronel. Ustedes fabrican robots asesinos y luego se asombran cuando alguien los utiliza. Usted no es muy lógico, coronel Bouvier. Esto es una democracia, no una república bananera. ¿Por qué no mandan los tipos como Paradise a América Central? Estos son mis mejores clientes. Esta gente no tiene nada que comer, pero ¿cómo compran armas? Fusiles de asalto, ametralladoras, granadas incendiarias. Lo último en el mercado para matar, de todo. Espero que esté feliz, doctor. El mundo está cada día más enfermo. ¿Y quién le va a curar a usted? Coronel, el embajador quiere hablarle. Yes, Miss Ambassador. Of course not. I did it on my own, sir. I see.
Of course, Miss Ambassador. Ya se va, coronel. Quería cuervos. Y lo manipularé yo. Tengo la impresión que este coronel nunca va a llegar a general. A la plaza de Bellomonte y luego hacia Los Naranjos. Allá vamos, rápido, por favor. Recibido, me dirijo al sector. Cuidado, me dirijo al sitio. Recibido, compañero. Listos que ellos, señor Valera. Héctor va a atravesar su taxi. Tengo una mejor idea. El espejo. Thank you.
Y voilà. Jaque mate. Nunca te veo llegar. Querido amigo, el juego del ajedrez es un mundo en donde, como en la guerra, la traición y la muerte son legítimas. A propósito de guerra, Sonia y tú vendieron esos misiles franceses al general Villard d'Herbeau. Ya, entiendo. Eso debería quedar un secreto. Pero como Ted está incluido, bueno, es casi imposible, ¿no? Sí, gracias. Soy sapo y soplón. Quizás un tanto aprovechador. Pero aquí se hizo un negocio y el 10% va para el ministro, como siempre. Y Sonia, su 20%. Tuvimos que enseñarle algunas fotos de su mujer con tres jóvenes pescadores en la isla de Guadalupe y un papel firmado por él en un casino de Aruba. Él terminó por firmar el contrato y las fotos no serán publicadas. Por ahora. Cuanto más desafiamos la regla, más nos los recompensan. Bah, los moralistas son unos imbéciles. ¿No? Sí. Nos abandonamos a todas las ignominias y depravaciones posibles. Y todo lo que encontramos a nuestro paso es un camino de rosas. Tenemos el poder. Utilicémoslo para saciar nuestras pasiones. Porque estas no son dictadas por la naturaleza. Y nuestro único deber es obedecerle. Destruyan, pisen todos estos preceptos ridículos dictados por padres imbéciles. Porque el verdadero y único fin del hervidero universal es el destruirse y el devorarse. Los fuertes dominan, los débiles sufren y mueren. Tal es la ley de la naturaleza. Quiero a mi hija. Podrás matar a todo el mundo, rey. No, pero tú serás el primero. Haz venir a Isabela. Vete, rey. Vete. Todavía el juego no se ha terminado. ¿Me oye? ¡No! ¡No! Mi hija. No te salvarás, rey. No, rey. No vale la pena. Ya ves, rey, estás sana y salva. Tienes que regresar al combate. Todavía queda tiempo antes de terminar el juego. Hablemos de negocio. Quizás quieras comprarnos un poco de ese tiempo. Podríamos cortarte una pierna. Eso te haría ganar, digamos, que un cuarto de hora. Otra pierna, otro cuarto de hora. Un ojo, media hora. ¡Una mano! ¿Cuánto vale una mano de arquitecto? ¿No te interesa? Entonces, tienes que salir de aquí y pelear. Si no, el soldado vendrá a buscarte. Y tendrás que pelearte aquí delante de Isabela. Y no creo que a Enzo le gustaría ver cómo se ensucia su cuarto de música. No te van a perdonar nada, Rey.
¿Qué significa tu vida para Enzo Sprigani? 100 millones de personas muriéndose de hambre y él duplica el precio de sus reservas alimenticias. Una revolución de palacio en África y el señor Maisonneuve vende todavía más armas a los guerrilleros y a los dictadores que los masacran. Se descubre un nuevo yacimiento petrolífero y el buen señor Ortiz hace perseguir y matar a 10.000 indios para apoderarse de sus territorios e instalar pozos. Tales ratas engordan en el basurero del mundo, lo que permite a Tina vender todavía más caro sus artículos a Newsweek. Gracias. Al señor ministro presentarse a las próximas elecciones y a Sonia, nuestra señora del 20%, cobrar sus dividendos sobre las acciones de todos sus amigos. ¡Qué lindos que son! Sí, Ray. Son inmundos e intocables. Pero tú no vales más que ellos. Tú que construyes a precio de oro edificios que entierran a sus habitantes. Tú que has engañado, trucado, mentido, robado a medio mundo, siempre para subir más alto. Tú no eres ninguna víctima inocente. Tú eres uno de ellos, una rata que otras ratas quieren devorar. Pero por ahora no tienes otra salida. Vete, pelea y demuestra que vales más de lo que parece. Buena suerte, Rey. Que te utilizan. Siempre te han utilizado, Paradise. Allá y aquí eres manipulado. Paradise, nos manipulan a los dos, Paradise. ¡Paradise!
te matarán a ti. Contéstame. ¡Barabás! ¡Barabás! ¡Sergeant Paradise! ¡God damn it! ¡The war is over! ¡Sargento! ¡Paradise! ¡Ray! ¡Ría! ¡Ría! ¡Ray! ¡Ya! ¡Ya! Oh!
¡Qué grosero! Ray, Ray, good luck, Ray.